que vamos a seguir continuando un poquito de ruta más al sur y nos va a tocar hacer ahora la famosa cuesta de Queulat, que es como el tramo que más fama tiene de toda la carretera austral, como peligroso o difícil, porque es una cuesta con muchas curvas. Así que nada, vamos a hacerla y vamos a ver qué tal. Venga. Y vamos a enfrentarnos a esta mítica cuesta dentro del Austral, que todo el mundo nos ha dicho, la cuesta del Queulat, ya veréis qué cuesta, tal. Así que nada, vamos a ver, como vamos no ver. Es lo mismo que te lo cuenten, que vivirlo, aquí estamos, para vivirlo y contártelo. Que de todas maneras, qué increíble es esta ruta. Es que es normal que venga gente de todas partes del mundo. Hoy nos hemos encontrado con un montón de turismo que hablaban en inglés, en alemán. Así que la verdad que es que la Patagonia es increíble. Entonces es normal que venga gente de todo el mundo a conocer las cosas que estamos conociendo y que te estamos enseñando. Y aparte es que esta ruta es mágica. La Hoy carretera en austral, el sendero igual había 80% extranjeros. Sí. Franceses, alemanes, americanos, ingleses. Bueno, había hasta una señal que solo estaba en inglés, que no estaba en español. Sí. Que es que la carretera austral es todo un emblema a nivel mundial de los viajes, de la aventura y de todo eso. Así que bueno, vamos a afrontar la cuestita Queulat, ¿no? Vamos a por ello. Ahora al principio hay una paradita técnica que hacer, ¿eh? Ah, bueno, pararemos. Pues nada, Marina, así es esta carretera. Estás tranquilamente conduciendo y aparece esta cascadita que en cualquier otra parte del mundo se cobraría, y aquí... Así es. Nada, está en la ruta, está indicado y solo tienes que bajar. Y creo que es el sitio perfecto para pedirte que te suscribas al canal para no perderte ninguna de las aventuras que nos quedan por hacer en Chile y por los siguientes países hasta Alaska. Así que nada, suscríbete, que es gratis y nos ayuda un montón. Y además, para poder ver cómo nos va haciendo la cuesta Queulat, te tienes que suscribir. Palabra de la... ¿Cómo es? ¿El cura? Padre García. Ah, Padre García. Ah, es el salto Padre García. Iba a decir que es el salto padre Pío, pero no. El salto Padre García. Aquí está. Aquí está diciéndote, suscríbete a los Nomads, suscríbete a los Nomads. Para ver cómo les va en la cuesta Queulat. Es como el tramo más famoso o más temido dentro de la carretera austral. Entiendo que es una cuesta y que hay muchas curvas y está sin asfaltar. Así que bueno, vamos a ver qué tan mito o qué tan realidad es la cuesta del Queulat en la carretera austral. Es muy mítica y dicen que cuando ha llovido, cuando hay nieve, que es bastante peliaguda. Veremos lo que pasa. Bueno, nada más empezar la cuesta, nosotros estamos yendo en dirección sur. Había un cartel que ponía que con nieve, con escarcha, y en invierno era obligatorio el uso de cadenas. Así que, ¡vamos! ¡Vámonos! Esto ya ha empezado. Aquí estamos subiendo la temible, la por todos temida, la gran cuesta del Queulat.
Y nada, pues es que hay cuesta y curvas. Acabamos de empezar, ¿eh? Bastante cerraditas. Son bastante cerraditas las curvas, entonces yo qué sé. Nos acabamos de cruzar, por ejemplo, un autobús y hemos tenido que cruzarle por el carril contrario porque necesita abrirse mucho para el giro. Entonces, pues... Pero sí, mira, mira esta curvita, por ejemplo, que viene aquí. Son curvas pronunciadas. Entonces hay que ir bien por tu carril y despacito. Y bueno, cuando está muy cerrado, abran, pues siempre hace... Mec, mec. Y vas avisando de que vas llegando. Pero sí que es cierto que esto, mojado, con nieve o con la carretera helada, ojo. Las curvas partidas, tal, sobre todo de bajada, peligroso, peligroso. Patina, patina. ¿Cómo patina? Patina, patina. Esa última curva empezó a patinar, Estaba la piedrilla muy suelta y patina, patina. Cuando se cierra un poquito, claxoneamos un poco, ¿no? Verbo claxonear, Marina. No sé si existirá, pero si no existe, claxonear. Dale, dale. Acto de tocar el claxon, claxonear. Patina, y cómo patina, es tremendo. Ha salido ahí parpadeando el... Sí, mira, esa, ahí sale, mira. Cuando esa luz se enciende, es que está patinando. No, y hay un superhéroe, Marina, un superhéroe. Vamos ahí con dos cojones, sí señor. Muy buen viajero, porque hay que muy decir... Bueno. Que la carretera austral es un destino de cicloviajeros a tope. A o tope. Sea, estamos viendo muchísimos. A tope, de cicloviajeros a tope. Y, por supuesto, son los héroes de la carretera, los héroes totales. ¡Mira! Llegamos al asfalto, Abraham. Sí, hemos hecho el Queulat. ¿Será bien. Que ya hemos terminado? Hemos hecho bien el Queulat, eran 5 kilómetros. Pero mira, estamos bien altos, ¿eh? Mira qué montes. Sí, mira ahí cómo se ven las nieves perpetuas y los glaciares de la región de Aysén. No sé si lo he dicho, Marina, yo estoy muy real estate, pero en la región de Aysén, en el Instagram no dejan de salirme terrenos y terrenos y terrenos. Dejadme en comentarios si queréis que un día os tire un poco como os cante la posta que dirían en Argentina de cómo están los precios de los terrenos en la Patagonia chilena. Porque la estoy volviendo a Marina Tarumba, ¿verdad? La verdad que sí. Pero esta carretera de ahora es un lujo. Sí. Está increíble, asfaltada y de todo. Aquí te han puesto punto panorámico. Por ahí por la montaña, o sea, todo el rato, ¿eh? Pero ahí por la montaña otra cascada. Bueno, entonces, ¿cuáles han sido tus sensaciones en la cuesta Queulat, Abraham? Bueno, un día como hoy la pasas sin mayor apuro, pero un día con nieve o con agua, esa se complica. ¿Tiene la fama ganada? Tiene. Tiene porque aquí 7-8 meses al año eso será peliagudo de pasar. Y la ruta directamente se la han marcado de hormigón para que supongo que las inclemencias del tiempo lo afecten menos. O tal vez sobre esta capa echen asfalto, pero parecería que está muy terminadita. Sí. Han pintado hasta la raya. Parque Nacional Queulat. Mira, qué cascadas por ahí arriba.
¡Wow! Nada, y así todo el rato. Es una locura. Todo el rato es así. ¿Y esas nieves de ahí? Sendero Laguna Los Quetros. ¡Ojo! Que la cuesta sigue, Abraham. Sí, ahora parecería que la estamos bajando, pero no, aquí han hecho una obra tremenda. Así sí. Así ya no hay miedo a que venga el invierno, que venga lo que tenga que venir. Las curvas peligrosas te las marcan con rojo en el suelo, nada, nada, la verdad que muy bien. Y claro, y al lado, pues lo que abunda aquí, que es el agua. Unas cascadas. Agua por todos los lados. Que bueno, hemos leído ahí un cartel ahí atrás que se estaban haciendo trabajos para... Sí. Para seguir asfaltando todo el tramo de la Ruta 7 en la... En la región de Aysén. En la región de Aysén. Y sí, y ponía... Con estos trabajos, todo vale más. Y esto es así. O sea, la diferencia que para llegar a toda esta zona tenga esta carretera, que tengas un camino de ripio que se destroza, porque aquí la nieve y el agua lo destroza, pues hombre, la verdad que le da valor a todo. Y hace más accesible todo. Pero seguimos en la cuesta, ¿eh? No, seguimos. De bajada. Y más cascadas. Y más cascaditas. Cascaditas everywhere. Ah, yo había cantado victoria muy rápido, Abraham. Hemos llegado arriba, ha salido el asfalto y he dicho, toma, ya hemos terminado la cuesta Queulat. Pero, no, pero claro. Toda esta parte, digamos, la segunda parte, si vas rumbo al sur, está toda asfaltada y está perfecta, ¿no? Así que por eso me ha engañado un poco, porque estábamos ahí en la cumbre de la cuesta. Sí, pero yo creo que no faltará mucho para que del otro lado esté como este lado, ¿eh? Porque ya hemos pasado varios trámites así en cemento. Abraham. Vaya mañanita. Y mira qué varas hay al lado de la quinieva. Bien, ¿eh? Están esas varas que te marcan la medida de la altura de la nieve. Pero lo que no sé, nevar, no sé si nevará. Pero llover, qué locura. Llevas 2 días sin parar. Llevamos 2 días de ruta y los 2 días así sin parar. Como puedes ver, el paisaje ha cambiado un montón. Así que sí, el paisaje ha cambiado porque hemos seguido avanzando bastante con la ruta. Seguimos en la región de Aysén. Zona de derrumbes. En la carretera austral. Como ha llovido mucho, pues no hemos podido hacer mucho por el momento, pero sí que vamos a estar haciendo ahora cosas guays y por eso te las vamos a enseñar. Esos bosques húmedos, lluviosos, súper verdes que veníamos viendo en la carretera austral han cambiado totalmente. Ahora los bosques son mucho más diferentes, aunque sigue lloviendo un montón y siguen siendo verdes. La flora ha cambiado. Ahora, por ejemplo, estamos viendo muchísimos coihues, que son unos árboles típicos de esta zona, también se dan en Argentina, que son preciosos y muy particulares. Están ya cambiando de color, se nota que se acerca el otoño y esa es una de las razones por las que estamos avanzando para poder ver las cosas. Estamos intentando cuadrar el calendario con los días que hay sol según la previsión para poder hacer las actividades que queremos hacer. ¿Te está gustando la carretera austral lluviosa, Abraham? Muy bonita, encima ya hay tonos del otoño, rojizos... ¿Los ríos vienen? Qué muy bonito. No, los ríos vienen on fire. Y hay que estar muy atentos, ir lento, porque pueden cruzar huemules. Mira, justo lo pone aquí. Presencia de huemules. A ver, cuéntanos un poco sobre el huemul, Abraham, ¿qué es el huemul? Pues mira, el huemul es una especie de ciervo, para que os hagáis una idea, de venado de esta zona, que tiene una particularidad.
es un animal muy tranquilo que no se asusta con facilidad. Entonces, si tú te lo encuentras, él se te queda mirando. Todos, según nos han contado, porque nunca hemos tenido la suerte de ver uno. Pero se te queda mirando, no sale corriendo despavorido como harían otros animales. Entonces, eso ha hecho que pues hoy el número haya decrecido bastante, porque han sido muy sencillos de cazar. Ha habido, pues eso, atropellos. Porque es un venado muy tranquilo. Y está en peligro de extinción. Y se puede ver en el sur de Argentina y en el sur de Chile. Así es. Y esta es una zona con bastante presencia. Pero bueno, también hemos estado en otras zonas con bastante presencia y no lo hemos visto. Y no hemos tenido la suerte. Pero tal vez hoy le guste la lluvia y le veamos. Pero bueno, vamos a ver si le vemos hoy. El día está súper otoñal. Para los amantes del otoño y de la lluvia, precioso. Para los amantes del verano, pues una f***a. Como ya sabéis que yo no soy fan nada del verano, pues estoy feliz. Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you? Que he visto un huemul, pero Abraham dice que es una oveja. A ver qué es. Los chicos por aquí, diles que creo que hay un huemul ahí. ¿Quién es Marina que ha visto un huemul ahí? Ay, Abraham, ojalá que sea. Ojalá que sea. La última vez que pasó esto fue cuando vi el yacaré ahí en Corrientes y fue. Para mí era un ternerito. Ah, un ternerito, podía ser. Para mí era un ternerito. La verdad que es en ¿qué va a hacer un huemul a la de una vaca? Digo, yo qué sé, ¿eh? Estamos ante la disyuntiva de la navaja de Ockham, ¿no? La respuesta más sencilla suele ser la correcta, ¿no? Pero bueno, y ojalá sea un huemul. Estaba por aquí. Ahí lo tienes, el huemul. ¿Qué es eso? Coño, ¿es una oveja o una llama? ¡Es una llama! ¡Es una llama! Espera. ¡Es una llama! ¿Qué hace una llama en la Patagonia? ¡Claro, me ha despistado! Unos momentos después... Me quedé. Uy, que nos quedamos dando la vuelta por ver una llama. Bueno, un huemul no era, pero un ternero tampoco. Algo raro era. Me reconocerás. ¡Era una llama! ¿Pero para qué poner una llama en la Patagonia? ¡Me han despistado! Si a alguien se le ocurre poner una llama ahí, Abraham, pues me he pensado que era un huemul. Una llama marroncita, y tú lo has visto así comiendo del... Claro, de... Ya has dicho, un huemul, ¿qué va a ser? Sí, claro. Si estamos en... No estamos en una zona de... En un área de presencia de llamas. Bueno, para el que no conozca la teoría de la navaja de Ockham, ante dos posibles respuestas, siempre la más sencilla suele ser la respuesta correcta. Esto es lo que dijo Guillermo de Ockham. En este caso, pues... Una vaca no era. Pero tenía razón, no, un huemul no era. Pero una vaca tampoco. La más difícil no era. La más difícil es que fuera una llama, precisamente. Vaya. ¿Pero qué va a hacer una llama aquí? Vamos a ver, Marina. No estoy de acuerdo. Si tú tuvieses una casa aquí, ¿tendrías una llama? Sí. Perfecto. No hay más preguntas, señoría.
Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en Buy Me a Coffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. Y aquí se encuentran las capillas de mármol. Con no más expedición.